Sean todos bienvenidos. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, SEM TV. Donde quiera que estés, Dios te ve. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Para mí es una bendición de poder dirigirme a ustedes. En primer lugar, agradecer a Dios por esta bendición. Quiero entregar los saludos de nuestros amados pastores, Jorge Vázquez Daza, nuestra pastora María Isabel Muñoz Gamboa, en la cual esperamos que Dios les siga guardando y bendiciendo en donde quiera que se encuentren. Saludos cariñosamente de ellos, de nuestro hermano predicador de la clase que me tiene honrado, el Maitén, para que sean grandemente bendecidos. Voy a comenzar este servicio orando al Señor. Le invito a que oremos al Señor. Padre bendito celestial, agradecido en esta tarde, en este día, Señor, por darnos, Señor, la fuerza, la oportunidad de poder dirigirnos a través de este medio, en la cual queremos compartir, Señor, una palabra de bendición. Queremos compartir todo lo que tú nos has entregado durante estos días, Señor. Agradecer por nuestra familia, agradecer por nuestros hijos, nuestras esposas. A cada uno, Señor, tú nos has dado la oportunidad de poder congregarnos como familia en estos días complicados. Queremos, Señor, compartir en esta tarde para poder bendecir tu nombre. Queremos que tu gracia nos acompañe. Bendecir tu nombre con libertad, como tú nos has dado, Señor, esa libertad de alabar y bendecir tu nombre. Señor amado, te pedimos que tú nos ayude a entregar tu palabra como instrumento para poder ser edificado, poder levantar nuestras manos, nuestras voces en adoración a ti, Señor. Te damos gracias por esta tu bendición. Te pedimos que tú confirmes este servicio para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, paz. Bien, mis hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 134, del 1 al 3. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Mirad bendecir a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecir a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Dios bendiga su hermosa palabra. Podemos ver en esta hermosa palabra un cántico de adoración a Dios, un cántico que cantamos continuamente en los servicios del Señor y que nos edifica mucho porque nos insta a alabar y bendecir al que vive y reina para siempre. En esta ocasión, el salmista tiene este canto de adoración a Dios, en donde nos insta a congregarnos, alzar nuestras manos al santuario y bendecir su nombre. ¿Cuántas veces en los templos, en el trabajo, en la casa, ha pasado este cántico en nuestro corazón y podemos alzar nuestras manos en adoración a Dios, dándole gracias por su misericordia? Porque Él ha engrandecido toda su misericordia sobre nosotros, siendo pecadores, siendo faltos ante la presencia del Señor. Pero a través de este cántico podemos alzar nuestras voces. Y cuán
Cuán hermoso es cuando uno le alaba al Señor de corazón, entregándole esta adoración, esta alabanza de corazón y bendecir su nombre. Bendito sea el Señor. Y quiera que esta alabanza pueda llegar a su trono, ¿cierto? A veces no tenemos buena voz. Ese cántico lírico que tienen mucha gente que estudia, pero los hijos de Dios cuando alaban al Señor de corazón, baja la presencia del Señor, visita nuestra vida y nos da mucho, mucho gozo el Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso nos sienta aquí alzar y bendecir en nombre de Jehová, aquel que hizo los cielos y la tierra. Nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él, para así en poder tener esta bendición muy grande, que en los momentos difíciles alzar nuestras manos al santuario y bendecir su nombre. No hay cosa maravillosa bendecir el nombre del Señor, porque es una alegría hermosa, preciosa en nuestro corazón cuando viene la visita del Espíritu Santo y nos inunda con gozo, con alegría. Sabemos que en este tiempo no hay mucha alegría, mucho gozo, contentamiento, pero hay una esperanza viva. Y eso nos alegra el corazón, porque hay una esperanza viva de que podemos alzar nuestras manos al cielo, darle honra y gloria. Por eso, mi hermano, no nos cansemos, pues, de hacer el bien que a su tiempo segaremos. Y cuán hermoso aprovechar estos medios tecnológicos, que muchas veces la oración de Noé nos insta a orar por estos medios de comunicación. Y hoy en día el pueblo de Dios nos hemos sorprendido gratamente en ver a los niños, a los jóvenes, a las señoritas, a las dorcas, a los voluntarios, a la congregación en todo, y a nuestros amados pastores que los vemos continuamente alabando y bendiciendo nombres. Y eso nos insta a seguir en esta senda real. Por eso, mi hermano, no los cansemos de alzar nuestras manos al santuario y bendecir el nombre de Jehová por todas las bendiciones. Dios nos ha dado muchas bendiciones en nuestra vida, ¿cierto? Así como el salmista David, ¿no? Ahí en sus atribulaciones, muchas veces angustia, tenía una alabanza para Dios, un cántico de adoración a Dios, ¿cierto? Cuando hay cánticos humildes para Dios, la gloria de Dios se mece en su pueblo, ¿no? ¿Qué sucedía en los antiguos tiempos cuando se cuentan los testimonios, la experiencia de que en esos templos humildes los hermanos alababan al Señor, ahí en el polvo de la tierra, en muchas veces sin techo los templos, pero descendía la presencia del Señor e inundaba ese lugar y éramos grandemente bendecidos? Agradezco a Dios por esta tu palabra, porque también dice que Jehová te bendiga desde Sión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bendición para nosotros. Él nos bendice en todo momento, en estos momentos difíciles. A mi hermano, a mi hermana que está pasando, luchando con sus enfermedades, con sus dificultades, porque su esposo, su esposa no camina y sus hijos tampoco, pero ahí son fieles al Señor y Dios le va a bendecir desde Sion, de aquel lugar donde están todas las cosas. Lo que yo necesito, lo que usted necesita, ahí están todas las cosas. Por eso, mi hermano, bendito sea el Señor. Y no nos cansemos de glorificar a este Dios maravilloso. Muchas veces hay alabanzas muy sencillas. Y yo me recuerdo siempre de lo que nuestro obispo, que es paz descanse, nuestro obispo Javier decía: mi hermano, no dejen nunca de lado las alabanzas de los seminarios. ¿Por qué? Porque ahí está la esencia que ha llegado al Evangelio en nuestro país. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos repetido en las predicaciones las mismas alabanzas? Pero Dios extiende la red de misericordia y trae a sus hijos que va a querer rescatar. Los trae en esa red a través de esa misma alabanza que cantamos en las predicaciones. Y cuando la cantamos de corazón, toca los corazones de esas personas. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos de los miembros de la iglesia han sido transformados por una alabanza, por un cántico, por un coro? Yo me recuerdo que cuando el Señor me llamó al Evangelio, tenía unos miles de coros que hasta el día de hoy los canto y me recuerdan
cómo Dios me trajo al Evangelio, por esos cánticos, por esos coros. ¿Por qué? Porque uno veía el espejo de la iglesia, que es el coro, como alababa y bendecía el nombre del Señor, de corazón, alzaban sus manos, bendecían el nombre del Señor, la presencia del Señor se me hacía de la entrada hasta el púlpito, y así sucesivamente recorría toda la iglesia, y éramos tocados y bendecidos por las alabanzas hacia nuestro Dios. Bendito sea el Señor, que el Señor nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo, que en los momentos difíciles haya una alabanza para Dios, que en los momentos de enfermedad haya un cántico para Dios. Como dice la palabra de Dios, si hay alguno entre vosotros alegre, cante alabanza, triste, cante alabanza, Señor. Bendito sea el Señor. Aquí el salmista, en muchos pasajes, nos invita a adorar y bendecir el nombre del Señor. Por eso, mi hermano, es hermoso cuando el pueblo de Dios se une en alabanza. Y como hay un cántico, suceden cosas. Hay libertad, hay sanación, hay convertimiento a través de la alabanza. Bendito sea el Señor. Y yo pienso que si a cada uno le pregunta qué alabanza le gusta, todos tenemos diferente alabanza para adorar a Dios. Y es muy simple. La hermana ahí en su casa, en su cocina, está pelando o haciendo la comida, ¿cierto? Y está cantando una alabanza, Señor. Y viene la visita del Señor y nos toca. Y corre lágrimas por nosotros, por nuestros ojos, para poder así darle gracias al Señor. Esta semana me sorprendía por un video que hay en las redes sociales sobre un instrumento de Dios, una hermana que andaba con su violín por los pasillos del hospital tocando alabanza al Señor. Ahí se manifestaba la presencia del Señor, porque algo tan humilde, imagínense, en ese lugar difícil, un instrumento de Dios tocando un instrumento, un violín, y entonando alabanza para Dios, era maravilloso. Cuando los niños nos han sorprendido con los conciertos, cuando el coro, tanto instrumental como vocal de nuestro templo, nuestro coro polifónico, entonan alabanza al Señor, nos gozamos. ¿Por qué? Porque esos cánticos son espirituales, y esos cánticos Dios los recibe con un perfume agradable de Dios. Bendito sea el Señor. Esto es lo que el Señor nos quiere enseñar cada día, cada momento, y recordarnos que nosotros podamos mirar, bendecir a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, lo que en la casa de Jehová estáis por las noches. No tan solo presencia en los templos, sino que el templo de Dios en nuestro corazón, que pueda estar esa alabanza para Dios. Bendito sea el Señor. Por eso, mi hermano, que este templo haya siempre una alabanza para Dios. Yo doy gracias, Señor, por esta enseñanza que nos recuerda, ¿eh?, que somos siervos del Señor, podemos cantar al Señor en todo momento, todo tiempo, y que esta alabanza llegue al trono del Señor. Bendito sea el Señor. Esta es la palabra que el Señor nos entrega, ¿eh?, y nos recuerda que cada día podamos, cuando estemos en la casa, Señor, alzar nuestras manos al Señor. Yo espero ese día que nos congreguemos nuevamente en los templos del Señor, podamos así alzar nuestras manos al santuario y bendecir el nombre del Señor, porque así vamos a darle honra y gloria por lo que hemos pasado con la ayuda del Señor. Usted y yo hemos sido guardados por el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová que nos ha guardado muchas veces de la muerte, de accidentes, de enfermedades, y qué sé yo, hay diferentes dificultades, pero Dios ahí ha estado con nosotros. Y es de menester y el deseo de cada uno alzar nuestra mano al santuario y bendecir en nombre de Jehová. Doy gracias al Señor por esta su palabra, que esta palabra hermosa, que quede grabada en mi corazón y en su corazón. Para Dios, honra y gloria de hoy y para siempre. Amén. Oremos al Señor por su palabra. Padre bendito celestial, muchas gracias le damos, Señor amado, porque su palabra es clara y precisa, Señor. Nos insta a congregarnos, alzar nuestras manos al santuario para poder recibir la bendición del cielo. Al alzar nuestras manos, recibimos la bendición
y podemos entonar una alabanza de victoria, una alabanza que nos insta, Señor, a poder cada día engrandecer tu nombre, engrandecer tu misericordia, engrandecer tu poder. Señor, te damos gracias porque sabemos de que muchas veces los hermanos, o uno muchas veces no tiene fuerza para poder alzar nuestras manos, pero el Espíritu Santo que está en nuestras vidas nos hace sentir, nos hace levantar nuestras voces en victoria, en una alabanza, en un cántico, en un coro que podemos entonar, Señor. A que a veces no somos afinados, pero tú lo recibes igual porque viene de lo profundo de nuestro corazón y es dedicado para ti. Bendice, Señor, este servicio, bendice esta tu palabra y que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo siempre sea con todos nosotros, con todos tus hijos. Y gracias por esta oportunidad. Te lo imploro, te lo agradezco todo a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor le bendiga, el Señor le guarde en donde quiera que esté. Para Dios, honra y gloria de hoy y para siempre. Amén.